Hola chicos, para realizar esta actividad les voy a contar un poquito sobre la pintura egipcia. Los egipcios creían que debían preservar, conservar, mantener viva la imagen del faraón para que su alma pudiera vivir en el más allá. Entonces realizaban pinturas en las paredes internas de las pirámides que eran la tumba del faraón. Estas imágenes las veía solo el faraón, supuestamente, y su alma, y era para que todo lo que se representara en la pintura, así iba a vivir su alma en el más allá. Tenían reglas muy estrictas a la hora de pintar y, por ejemplo, la figura se tenía que ver con la cabeza vista de perfil, el ojo de frente, el torso estaba visto de frente, el torso es la parte del cuerpo que va de los hombros a la cadera y las piernas y los brazos de perfil. No es una forma de representar tal cual se veía el faraón en la vida real, sino que es una forma de representar las partes del cuerpo para que se entiendan. Ellos buscaban qué parte, desde qué punto de vista se veía mejor y así lo representaban, aunque no coincidían entre sí. Otro recurso que tenían es el de la simetría. Este recurso se usaba mucho en escultura y también en la pintura. En la escultura y en la pintura también, lo que marca la simetría es un eje imaginario que divide a la figura, en el caso de la escultura, o a la obra entera, en el caso de la pintura, en dos partes, ¿sí? Está el eje bien por la mitad, divide el lado izquierdo del derecho, y estos dos lados son exactamente iguales. En la escultura, la cara es exactamente igual de un lado que del otro, aunque esto no sea así en la vida real. Y en la pintura lo que se ve es como funciona como un espejo desde ese eje de simetría que pasa justo por el medio, que recordemos que es imaginario, no está marcado el eje, se ve todo como la figura espejada, es exactamente igual de un lado que del otro, ¿sí? Esto da un montón de equilibrio a la obra, de armonía. Y nosotros vamos a probar de hacer este eje de simetría en una obra. Bueno, chicos, como les dije antes, vamos a hacer un collage para aplicar este concepto de la simetría. Van a tomar una hoja blanca que puede ser de bloc de dibujo o una hoja de impresora, no más pequeño que A4 el tamaño, y la van a doblar por la mitad, así, apaisada, y la van a doblar por la mitad. Y este que queda acá marcado va a ser nuestro eje de simetría. Entonces, todos los elementos que empecemos a colocar a través del collage los vamos a colocar en espejo, vamos a hacerlo doble. Por ejemplo, yo acá tengo hoja negra y lo que yo voy a hacer es un dibujo de la diosa Bat, que es la figura de un gato, es Bast, perdón, Bast. Y así que bueno, primero lo voy a hacer. Tengo la hoja está doblada a la mitad porque así cuando la recorte me va a quedar doble y va a estar la misma figura. Un cuellito. No voy a hacer detalles internos porque me va a quedar solo la forma recortada por el borde, es decir, la silueta. Así que no voy a hacer detalles en la parte de adentro. Les voy a mandar en el mail imágenes para que se puedan ayudar a ver, a decidir qué cosa quieren hacer. Cada uno elige qué hacer en su collage. Obviamente que tiene que ser con la temática de Egipto, pero cada uno decide qué quiere hacer. Pueden ser personas, faraones, dioses, animales, plantas, lo que ustedes quieran, pero que sean de la temática egipcia. En este momento no se preocupen si se equivocan y si tienen que borrar, porque vamos a usar después el lado de adentro, en realidad.
Entonces ahí me equivoqué y la verdad que ni siquiera lo borro porque sé cuáles son las líneas que van a quedar. Si ustedes no, lo que hacen es borrarlo y remarcar bien la línea. Una vez que están conformes con su dibujo, yo le voy a corregir un poco la pata. Ahí. Lo que van a hacer es cortarlo con tijera. Y lo que van a... Ven que el papel está doblado, lo dejan doblado y lo sostienen bien todo el tiempo, ¿sí? Para que no se les abra. Y lo que van a hacer es cortar toda la figura por el borde. Así van haciendo hasta que la cortan toda. A ver, yo ahora sigo y les muestro. Acá les quiero mostrar que yo fui cortando todo por el borde y este lado que es donde está el pliegue, no empecé por ese lado, sino que lo dejo para lo último porque así es mucho más fácil mantener el doblez de la hoja para que no se abra y no me vaya a quedar distinto el corte. Ahí. Esto lo guardo para otra actividad, como les había dicho con la anterior, guardan recortes. Y acá tengo ahora dos figuras. Entonces yo voy a tomar la hoja que habíamos doblado la mitad y las voy a colocar de la forma que yo quiera, o sea, en cuanto al lugar donde va a estar. Pero sí es importante que si este es el eje de simetría, si yo coloco esta figura de este lado que está a la punta de la cola tocando justo ahí la línea del eje, esta tiene que hacer exactamente lo mismo, pero en espejo, ¿sí? Ustedes pueden, recuerden, les dije entonces, pueden hacer lo que quieran. Y un consejo de si, por ejemplo, yo acá en el medio quiero hacer un sol. Entonces, lo que hago es solo un sol, pero ese sol tiene que estar atravesado justo a la mitad por el eje de simetría. Entonces, lo que yo hago es con una hoja amarilla. Recuerden que si no tienen hojas de color, lo que pueden hacer es pintarlas primero y luego las utilizan y las recortan. Me voy a ayudar acá con una lata, ¿sí? Un lapicero. Lo voy a apoyar más o menos. Busco que sea a la mitad y voy a marcar el contorno de la lata en el papel. Y ahí ven, me quedó marcado lo que sería la mitad del sol. Entonces, de nuevo, corto. Ojo con la tijera, despacio. No traten de cortar ni más adentro ni más afuera. Y ir por la línea que dibujaron. Y sobre todas las cosas, de que la hoja esté plegada cuando cortan, para que quede exactamente igual. Entonces, cuando yo lo abro, tengo justo ahí la mitad y lo que hago es colocar, como esto va a ir abajo, lo voy a pegar primero, y tiene que coincidir el eje de simetría que me está marcando la hoja con el eje de simetría de esta forma que corté, ¿sí? Una vez que ya tienen las formas cortadas, lo que hacen es pegar, que pueden pegar con pegamento en barra o con plasticola o boligoma. Lo que les aconsejo, si es plasticola o boligoma, coloquen poca cantidad para que esto no empiece a chorrear y que se manchen. Pueden esparcir con, por ejemplo, si yo acá le voy poniendo plasticola. Después lo esparzo con la parte de atrás. Perdón, con el pico de la plasticola hacia acostado o con un pincel, ese pincel, si le van a usar pincel, después lo tienen que lavar con agua y jabón para que no esté chorreando la plasticola y se nos vaya a manchar el resto del trabajo, ¿sí? Bueno, yo ahora lo sigo y les muestro cómo queda terminado. Bueno, acá ya lo tengo terminado y lo que hice fue valerme del collage para algunas cosas. Tengo las dos figuras de Bust. Les agregué también con papel un collar.
Hice algunas plantas, sí, bien al estilo egipcio, y después hice detalles con lo que yo tenía en casa. Cada uno va a trabajar con lo que tenga. Puede ser, yo lo hice con birome de color, puede ser con marcador, con lápices, estos son lápices de colores. Pueden usar microfibras, lo que ustedes tengan en casa, pintura, si alguno tiene ganas de incorporar un poquito la pintura, lo puede hacer también. Lo principal es que se vea bien, que hay un eje de simetría, que ya en este caso ya tanto no se ve, es imaginario, pero yo me doy cuenta que todo está dispuesto como en espejo. Tanto del lado izquierdo de la hoja como del lado derecho son iguales. ¿Sí? Es una situación así espejada, ¿de acuerdo? Y les recomiendo que completen bien la hoja, que no les queden muchos espacios en blanco. Yo trabajé con lápices para el tema del fondo. Ustedes pueden hacerlo, como ya les dije, con el material que ustedes quieran. Bueno, les mando un beso grande, que estén bien y por favor, mándenme a mi mail fotos de los trabajos, así yo voy viendo cómo queda, si las clases se entienden, si pueden hacer los trabajos, ¿sí? Es muy importante para mí empezar a chequear las devoluciones y a ver cómo quedan sus obras, ¿de acuerdo? Y bueno, me mandan un mensaje a ver cómo están, ¿sí? Si les gusta, si no. Así que bueno, cuídense mucho y que estén bien. Chao.